Bien, buenas tardes a todos. Eh, en realidad, amigos, por lo que he visto, amigos todos, perfindo de señoras, señores, amigos, realmente. Eh, encantado de estar aquí con ustedes a pasar un rato presentando estos dos magníficos libros de Julio Trebolle. Y de Ramón Teja. Realmente es para mí un honor presentar estos dos libros. Un honor que agradezco a sus autores, catedráticos activos, a quienes admiro y tengo por amigos. Presento primero el libro Historia Mínima de la Biblia, porque es lógico, por. Cuestión simplemente de cronología, pero también, sobre todo, por una razón de cortesía, porque Julio Trebolle eh, se ha establecido recientemente en Santander después de haber decidido quedarse a vivir con nosotros. Conocí a Julio en comillas y compartimos allí varias experiencias, entre ellas, por ejemplo, las musicales. Vinculadas al Padre Prieto, él como organista de la comunidad y yo como miembro del coro. Y también asistimos a clases con profesores de la categoría de los ADA o Sierra, ¿recuerdas? Pero sobre todo uno, y que Julio confidencialmente me ha dicho que debe a él su vocación de biblista, Ángel, no, perdón, Ángel. Eh, Digo, eh, Alonso Díaz, quien nos impartió un inolvidable curso sobre Job, sobre el libro de Job. Inolvidable aquel curso. Pasaron los años y volvemos a, volvimos a coincidir en comillas. Julio eh, cursaba la especialidad de, de, digamos, bíblica en el Pontificio Instituto Bíblico dedicado sobre todo a los estudios orientales y yo en la gregoriana cursos de doctorado y tesis. Quiero recordar, curiosamente, que a veces cuando volvíamos de clase, Julio y yo u otros, antes de llegábamos al colegio y nos metíamos en la sala de música, Julio tecleaba unas partituras y nos íbamos relajados a comer, ¿Te de aquellos detalles. Insisto en su formación musical porque Julio es un notable pianista y considero que en su obra, al menos en la que conozco, se pueden reconocer las cualidades que Platón, digamos, atribuye a la educación musical. Armonía, mesura, proporción, equilibrio, precisión, ritmo, mente disciplinada y sensibilidad. Además, como buen organista, actúa o activa el registro adecuado según el tema que trata. De tal manera que yo creo que se puede decir que como en toda partitura, en las obras, en, en las buenas partituras, no falta ni sobra ninguna nota. Por pues lo mismo sucede con las obras de Julio, no falta ni sobra ninguna línea. De Roma, eh, Julio pasó al Instituto Bíblico de Jerusalén. Fue su director durante varios años y pasó también a formar parte del equipo internacional que editó los manuscritos del Mar Muerto. En Israel fue donde terminó de formarse como científico de la Biblia. El nivel de especialización alcanzado en esa época fue realmente sensacional, máximo. En 1984 volvió a Madrid al Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Complutense, donde también dirigió el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones. Dos últimos detalles biográficos. Participó en la traducción del castellano de la Biblia de Jerusalén, en la última traducción que se ha hecho, dependiente de la, creo, de la conferencia episcopal. Y esto sí que considera por otra parte como un libro religioso, básicamente de cultura oriental, pero trasladado a la occidental. También, el segundo dato, el libro de Job, escrito a cuatro manos junto con Susana Poteser, fue libro del año, en mil, perdón, en el 2011. Y la Biblia judía y cristiana, eh, que es el libro yo creo más representativo tuyo probablemente, ¿no? Es, eh, fue bestseller en Estados Unidos y en España va ya por, no sé si la cuarta o la quinta edición, en fin, realmente un, un libro sensacional. Pues bien, en el proceso de formación y trabajo de Julio, él ha trabajado con notables biblistas, filólogos, ejejetas teólogos, historiadores, etc. Pero cuando hemos comentado, él destacaba sobre todo a tres. Al profesor de Deusto, Rafael Aguirre, especializado en la contextualización de la Biblia y los orígenes del cristianismo. Al arqueólogo Joaquín González Echegaray, con quien vivió en Jerusalén y en cuyo, en el homenaje que se le tributó en esta sala, también participó Julio con su intervención. Y también, por último, a nuestro común amigo Florentino García Martínez, inolvidable compañero de Comillas y de Roma, que no podemos dejar de citar aquí, que se convirtió en el máximo, digamos, especialista mundial en los manuscritos del Mar Muerto. Él trabajó en un instituto. Precisamente de estos escritos, especializado en la Universidad de Groening en, en Holanda, donde tiene la máxima condecoración que se le da a un ciudadano holandés, el León de Oro, y trabajó también en la Universidad de Lovaina, donde vive actualmente ya jubilado. Si pasamos ahora a la obra que nos ocupa, resulta claro que después de haberla leído, se trata de una obra de madurez, última, y que encaja perfectamente con el conjunto de escritos de los cuales Julio mismo nos hace una presentación. En realidad, eh, casi cuando comiencen a leerlo, nos evita el trabajo. Dice él, toda historia de la Biblia, y concretamente esta, debe dar a conocer las claves de la escritura. Rastrear la trayectoria de Israel, trazar el recorrido de la religión de Israel, examinar los escritos del Nuevo Testamento, esclarecer los orígenes y desarrollo del cristianismo, dar cuenta de la historia e interpretación de la escritura, etc. Ha de esclarecer la relación de la Biblia con otras culturas. Pues de esto va el libro. De todo esto. Es más, eh, yo que soy un poco tallarriano. Curiosamente me encuentro también con una referencia que me encanta, que es que la Biblia tiene un principio y tiene un fin, que tiene un génesis y que tiene un apocalipsis, que tiene un alfa y que hay un omega, que da, digamos, sentido a la totalidad. Pues bien, identificado el contenido del libro, se puede afirmar sin más que se trata de una obra oportuna y necesaria. No solo por la posibilidad que ofrece para neutralizar algunos síntomas significativos, no triviales, que se perciben todavía en nuestra sociedad, sino por responder a planteamientos personales insoslayables. Y digo, lo digo por lo siguiente. Hace unos días, por ejemplo, nos encontramos en el buzón de casa. La oferta de un curso bíblico gratuito, con el objetivo de conocer el mensaje de consuelo y esperanza de la Biblia, etc. No insisto, pero ese mínimo detalle nos indica que hay una cierta necesidad social de estar al tanto del conocimiento de la Biblia. Tenemos que tener un cierto conocimiento si queremos estar en este tema. Pero hay también otros factores, por ejemplo... En, algunos, eh, en algunas celebraciones eh, litúrgicas en, o celebraciones de la palabra, yo percibo un cierto pentecostalismo a veces en la actuación de los participantes que después de las lecturas introducen con un a mí este texto me sugiere, a mí este texto me dice, etcétera como respondiendo a una especie de inspiración divina momentánea. A mí me parece que no tiene sentido proceder así. Los textos bíblicos tienen una significación propia, a veces difícil de precisar, pero siempre necesitada de expertos bíblicos y exegetas que conviene o es necesario conocer. En tercer lugar, me parece muy oportuna también la obra, como todas sus publicaciones, en este tiempo de posverdad y de los fake news. Cuando Darío Villanueva se pregunta en morderse la lengua, ¿quién ha muerto? ¿Dios o el hombre? ¿Es falta esta noticia en alguno de sus extremos? ¿Qué puedo responder? Pues una posible respuesta... Comenzaría con la lectura de dos parágrafos sucesivos en que en este libro se trata de Dios y del hombre en la Biblia. De la religión en el Antiguo Testamento al monoteísmo y de la religiosidad ética en la Biblia. Dos capítulos o oh, parágrafos preciosos. Frente al pensamiento único, al proselitismo ideológico, a la quiebra de la racionalidad, solo cabe el Kantiano sapere aude, es decir, la opción libre, personal, ilustrada del pensamiento autónomo y contrastado, en este caso bíblico. Bien, estos son datos que tal vez podamos considerar triviales o insuficientes, pero que contextualizan, me parece, al libro. Se podrían añadir más, pero vale. A ellos se añaden las preguntas que Julio mismo se ha hecho y que hemos leído. A las que va respondiendo con precisión según avance la exposición, y otras que nosotros mismos podemos hacernos, por ejemplo, con ocasión de un reportaje en televisión. No es raro ver un reportaje, por ejemplo, sobre el diluvio. ¿Qué pasó con el diluvio? O sobre dónde se construyó la Torre de Babel? O dónde fue a parar el Arca de la Alianza, etcétera. Estos problemas que se plantean eh, de vez en cuando. Bien, o a veces también en una sobremesa o uno mismo que se lo plantea. Pues bien, si se trata, por ejemplo, pongamos por caso de buscar el del Arca de Noé del diluvio, pues nos encontramos, por ejemplo, con que efectivamente hubo un diluvio, lo que se puede considerar un diluvio, en el sentido de que es una, eh, digamos, un relato mesopotámico incorporado a la Sagrada Escritura, con diversos sentidos, como pueden ver en una lectura. Es decir, en este libro encontramos una respuesta científica, contrastada, veraz, etc., eh, a esa pregunta. Otra pregunta que es muy común en relación con la religión, formulada de muy diversas maneras, es mucho más profunda. Se refiere sencillamente a por qué el canalla triunfa y por qué el honrado lo pasa mal. No hay justicia, decimos a veces. Es el problema de la retribución. Es el problema del libro de Job. Entonces, si buscamos la respuesta que puede dar Julio sobre este tema, encontraremos en el libro cuatro pasajes en que se refiere a este libro de Job. En uno de ellos nos dice, el libro sapiencial de Job está emparentado con obras de Mesopotamia. En otro pasaje nos dice, el libro de Job nació a partir de un relato en prosa que pasó a enmarcar el cuerpo de la obra, formando por un conjunto de poemas en forma de discurso entre Job y sus amigos. Y siguiendo la documentación, dice, Job exige a Dios una explicación que nos lleva a si no es a través de preguntas de llave. Y, digamos, todos conocen la conclusión del libro de Job. El otro día cuando fui a sacar las fotocopias, me dice, hombre, Job, el de la paciencia, que va? Job, de paciencia, nada. Job le planta a cara a Dios y le dice, pero hombre, ¿cómo me haces esto? Y, y viene entonces y le dice, pero ¿quién eres tú para pedirme cuentas a mí? ¿Qué sabes tú? Etcétera, etcétera. Y le va relatando todo lo que Dios ha hecho y al final concluye. Y dice Job, la última respuesta de Job, me doy cuenta de que todo lo puedes, que eres capaz de cualquier proyecto. Solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Y esta es la respuesta, no hay más. Siguiendo, nos encontramos con unas páginas definitivas sobre el tema, especialmente en la 109 porque en ella plantea la cuestión más radicalmente constituyente de la fe cristiana, la creencia en la resurrección. Pues bien, solo la precisa exposición del drama del libro de Job que se ofrece aquí y la lucidez con que se plantea el tema de la resurrección justificarían el haber escrito este libro. Y, como no, justifica también su lectura. No faltan tampoco, como promete, para mí el, el tema del libro de Job es uno de los meollos de este precioso libro, vamos, de este precioso libro. Por cierto que también les he citado el, el libro propiamente de, y exclusivamente de Job. No faltan, como prometió en la presentación, unas páginas bajo el título La Biblia en los escritos del mar muerto, en las que incorpora los datos aportados y los planteamientos suscitados por los manuscritos de Qumran, manifestándose como un especialista rigurosa y minuciosamente científico. Bien, coherente con lo, con lo prometido, reúne también y sintetiza los conocimientos científicos actuales sobre la historia de la Biblia y la serie de libros canónicos que la integran, y así nos actualiza y pone a la última en todos los ámbitos concernentes a la investigación y reflexión bíblica. Porque en él, en este libro, se viene a tratar de las cuestiones o problemas más relevantes que se plantean los creyentes y cuyas respuestas se buscan en la Biblia. Fíjense qué texto. Fue el problema de la retribución o de una justa retribución el que dio origen a la creencia de la resurrección, como los decía antes. Afirmaciones como esta, en las que se pone en juego el sentido de la existencia personal, son las que justifican una detenida y reposada lectura del libro. Interesante e ineludible este libro, porque presenta los datos sobre la historia de Jesús y toda la problemática suscitada en torno a su biografía, manteniendo un cierto equilibrio entre Antiguo y Nuevo Testamento, insistiendo y resaltando la salvación y resurrección operada en Cristo. Me parece algo más que en la pasión. Yo, me parece que el cristianismo es una religión, si quieren utilizar ese término, de resurrección, no de, no de crucifixión o de muerte, es de, vida, es de vida. Son definitivas las páginas del título Jesús, el Cristo y los orígenes del cristianismo y la exégesis cristiana, relacionados ambos aquí con los primeros pasos para el desarrollo de una cristología. Esa insinuación también es muy. Un dato de la sensibilidad que tiene Julio para captar la, de lo que está tratando. Y en fin, porque cuando lean este libro podrán verificar el rigor lógico y la calidad con el que trata los temas que se encuentran en las manos con un eminente biblista contemporáneo. En definitiva, porque la calidad científica de esta obra permite elaborar una teología sólida, fide digna y unas convicciones bien fundamentadas en los contenidos realmente significativos de la Biblia. Bien, es lo que se me ocurre decir sobre el libro de Julio, después podremos dialogar. Y pasamos al de Ramón. Pasamos... ¿Cómo dice? Eh, sí, sí, sí. Eh, termino, termino enseguida. Sí, 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 sí. Perfectamente. Tiene usted toda la razón, pero hemos quedado así una pequeña introducción. No, 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 no. A media hora, no, no, no. Llevamos un cuarto de hora. Llevamos un cuarto. Vamos. No quiero. Tiene usted toda la razón de que, pero hemos quedado así. ¿Me entiende? O sea, un, un... más o menos quedamos así, ¿no? Bien, entonces esto, bien, no voy a... Esto, bien, a Ramón ya le conocen. Eh, no hace falta, digamos, repetir nada. Simplemente quiero observar que le define muy bien eh, el encabezamiento de un artículo aparecido recientemente en una revista titulada Vivir en Cantabria, donde dice... Ramón Teja, pasión por la cultura y la historia. Y efectivamente, eh, es un apasionado de la historia. Y su interés por la historia, además, no se circunscribe a un ámbito provinciano, regional, ni siquiera nacional, sino que es un experto en ciencias de las religiones. Su especialidad más... Definida es, es la patrística, la historia general del monacato y la historia de las relaciones entre el imperio romano y cristianismo. De ahí dimana, digamos, esta obra nueva y última, con un título tan provocativo como Los papas, sucesores de Pedro o de Constantino, la mayor falsificación de la historia, título más sugerente y provocativo en la vida. De los rasgos personales del profesor Teja, quiero resaltar únicamente dos que me conmueven y que creo subyacentes a la intencionalidad de este libro. Su capacidad de acoger y su voluntad de ayudar. Una apreciación esta no solo mía, sino experimentada y compartida por muchos. Es un profesor amigo que te admite y acepta como eres sin juicio previo y sin imponerte nada, que enseguida comparte contigo algunas de sus innumerables vivencias o retazos de saber. Tu voluntad de ayuda se manifiesta en la información que te presenta y en la orientación que te indica la ruta a seguir, animándote sin cuestionar tus objetivos ni tus pretensiones. Podría decir más, pero no se trata de elogios personales sino de la obra. De ella quiero resaltar su actualidad, puesto que se trata de una obra que considero bienvenida y oportuna, porque aún queda mucho constantinismo en nuestra sociedad. También insistiré en su inserción plena de sentido en el marco bibliográfico del pensamiento histórico y teológico actual. Cuando se vive en Roma y se acompaña a turistas o amigos, que quieren conocer esta singular y maravillosa ciudad, tarde o temprano se acaba haciendo una visita al Vaticano y asistiendo a una de las audiencias pontificias. Se percibe en todo entonces la parafernalia que afecta a todo y oculta lo importante. La sublime arquitectura, las muchas y maravillosas obras de arte, tanta decoración la teatral escenificación de la audiencia y el bullicio de la multitud de visitantes se superponen y bloquean normalmente la vivencia de una posible, sencilla y profunda experiencia religiosa. Todo el sentido que pudiera tener como visita a la sede del sucesor de Pedro, del representante de Cristo en la Tierra, queda obnubilado. Como denunció el catedrático Andrea Carandini, citado por Nuno Teja, el Vaticano mismo se transformará cada vez más en el Museo del Absolutismo Papal, si es que no lo ha hecho ya. Pues de esto va el libro de Ramón. De cómo los papas se han convertido en sucesores de Constantino y de Pedro. Y de cómo, consecuentemente, el Vaticano se parece más a la estructura de una corte política que a una institución de salvación y resurrección. La transformación del imperio romano en imperio cristiano, efectivamente, constituye uno de los acontecimientos más apasionantes de la historia universal. Es un proceso complejo que plantea múltiples interrogantes a las que trata de responder la investigación del autor. Para captar y entender a fondo el contenido e importancia de este nuevo libro, me parece oportuno introducir y contraponer entre ser y modo de ser, que se puede aplicar a cualquier institución. El conjunto de la Ciudad del Vaticano y de la Curia Pontificia corresponden a un modo de ser de la Iglesia. Son modos de ser históricos, plasmaciones mutables y prescindibles de esa institución, que Texas Creed explica. Como procedentes de la mayor falsificación de la historia, la donación de Constantino. Modos de ser que dificultan e impiden captar su ser primordial, originario. Lo que la Iglesia realmente es, una institución jesucristiana, según la expresión del teólogo Martínez Gorda. No resulta fácil estudiar la institución del papado, dice Teja. La historia de la Iglesia tiene efectivamente muchos momentos críticos, contrarios a su propia doctrina. Su modo de ser contradice absolutamente su razón de ser, su mensaje de salvación, de esperanza y resurrección de un hombre nuevo. Pues como dijo el barón de Montesquieu, ningún reinado ha tenido tantas guerras civiles que el reino de Cristo. Esta es la razón que muchos aducen para romper su vinculación con la Iglesia pero la lectura de este libro conduce a comprenderla y eludir una decisión semejante. Su lectura nos permite recorrer y entender en profundidad la historia y repercusiones del constantinismo. No se cuestiona el ser de la iglesia en este libro, en modo alguno al contrario. Se entiende que la vinculación con la iglesia se rompe, no tanto por la historia pasada, sino por la presente. No tanto porque la iglesia fuera constantiniana en tiempos de Constantino y un cierto tiempo después, sino por la resistencia de la Iglesia actual a enmendar errores, a renunciar al poder y a la ostentación. Si interrogamos a la sociedad presente, seguimos encontrando respuestas con matices plenamente constantinianos. Por ejemplo, todavía abundan las transmisiones de pontificales. Con ostentación manifiesta de mitra, solideo, báculo, pectoral y anillo. Otro detalle anecdótico, si quieren. Este mismo mes, en el mes de marzo, en el diario Montañés, refiriéndose a un centenario de Carlos Osoro, un periodista titulaba en el diario Montañés: Carlos Osoro, príncipe de la Iglesia. Esto en portada. En el lenguaje del artículo el príncipe cántabro de la iglesia el prelado que significa prelado alto dignatario después de haberle impuesto el anillo el báculo la mitra y la cruz pectoral y continúa el purpurado arzobispo el birrete cardenalicio y al final príncipes de la iglesia católica su eminencia reverendísima el purpurado y remata con un apoteósico príncipe cántabro de dios cómo es posible que un cronista profesional escriba hoy con esa terminología, yo sospecho que le ha hecho un flaco favor a Carlos Osoro respecto del de constantinismo. La, el artículo de Teja de ayer, otro artículo donde aparece realmente la vinculación de poder religioso, poder político, etcétera. Hechos semejantes ponen en valor la necesidad, oportunidad y actualidad de un libro como este de Teja. Sigue siendo necesaria una crítica radical y sin reserva, positiva y sin resentimiento del Constantinismo. No tengan ninguna prevención ni prejuicio por el título tan provocativo. Aún se necesita mucha autocrítica para comenzar a constituir una iglesia de la gracia cara que diría Bonhoeffer pero necesaria para iniciar un proceso de recuperación. Von Hefler, ya en 1934, decía que del cristianismo en su forma actual se está acabando. La Iglesia proclama la doctrina, pero no sigue a Cristo. Pues bien, esta obra de Teja tiene un puesto de pleno derecho en el contexto hasta de, de la bibliografía histórica y teológica. Llena un vacío en el estudio sobre la influencia concreta del constantinismo, de una nefasta falsificación de la iglesia. Si toda institución es el resultado de la realización de un proyecto histórico, la iglesia también ciertamente lo es, la realización de un proyecto histórico, pero no el de constantino. Bien. En, escribiendo desde un demostrado dominio de las fuentes históricas citadas con precisión y con evidente intención de instruirnos teja puede hacer suya sin paráfrasis algunas palabras del historiador y cardenal césar benonio refiriéndose a la vida y donación de constantino he querido decir y manifestar estas cosas ...también contra aquellos que dan una importancia tal al edicto de donación de Constantino... ...que temen estúpidamente que desmentido este se hunda la iglesia entera. La de Teja es una postura arriesgada como historiador. Pero es evidente que no pretende ni mucho menos desprestigiar la iglesia... ...ni menoscabar la vinculación de nadie a esta institución. Al contrario, con su erudición, honradez intelectual contribuye a liberarla de injertos estériles y nocivos. Insisto en que su objetivo es el modo de ser, no el ser de la Iglesia, que se presenta aquí de un modo lúcido y auténtico. Bien, eh, quiero decir que en la lectura del libro llama poderosamente la atención el apéndice donde recoge algunos juicios antiguos y modernos. Comienza transcribiendo los pasajes más significativos de la donación de Constantino, considerada como la mayor falsificación de la historia. Sigue con una selección muy cuidadosa de personajes y textos que permiten seguir la trayectoria histórica de la cuestión. Por ejemplo, el texto de José Ángel de Cortázar, que ofrece una magnífica descripción de las formas de representación y boato imperiales. Y después, o la severa crítica de Miguel Servet a todo el boato de la coronación de Carlos V en Bolonia, en febrero de 1530. Es una, serie de, es una serie realmente escogida con un gusto y una precisión eh, notable. Eh, demuestran sin fisuras el rigor de su argumentación histórica, siempre apoyada en testimonios. Fehacientes e incontrovertibles. Debo resaltar también el, el acierto y el gusto demostrado en la elección de dos series de imágenes a todo color que ilustran la obra. Son imágenes que visualizan una determinada idea del pasado y que Teja explica puntualmente. La primera contiene la serie de frescos que se encuentran en el convento Cuatro Santi, curiosamente muy cerca de San Juan de Letrán en el que representan eh, las relaciones entre Papa Silvestre I y el emperador Constantino. Pero estas están pintadas en 1247, en torno a ese año, en el contexto de las luchas políticas entre Inocencio IV y el emperador Federico II. ¿Por qué las has cogido, Teja? Pues porque ilustran perfectamente el tema, porque están destinadas a subrayar la importancia del papado sobre el imperio su intención de poner en relieve la superioridad del Papa sobre el emperador en base a los privilegios de Constantino. En la segunda serie se contraponen solamente dos fotos, una curiosa foto de la vestimenta reconstruida del emperador Teodosio I y otra del Papa Juan Pablo II, que tan apegado estuvo al color púrpura, mostrando lo lejos, digamos, a que llegó el simbolismo del poder imperial. No puedo dejar de mencionar, aunque sea muy brevemente, la dimensión ecuménica de esta investigación. Creo que esta idea es primordial en el pensamiento de Tec. Así lo demuestra cuando concluye la citada selección de textos y el libro con unas palabras dirigidas al Papa actual Francisco. Si profundiza en la idea de ser obispo de Roma, habrá dado un gran paso para acabar con la monarquía absoluta del papado. Y su aparato curial y facilitarle el convenir, es pues decir, su reconocimiento por las otras iglesias cristianas. Bien, y ya voy terminando. En el contexto de la historiografía actual, la heterogeneidad de las publicaciones da cuenta del trato y maltrato del tema. Además de los citados en la biografía, cabe recordar a otros historios, a otros historiadores, como La Oa Gallego. Luis Jiménez Alcaide, García Blanco y al propio Ramón Teja. En semejante contexto, esta obra de Teja se caracteriza y presenta como una historia absolutamente fiable por su rigor metodológico propio de una tesis. En cuanto al contexto teológico, se pueden marcar entre aquellas que tienen, en palabras de Abelino Seco, la esperanza fresca del cambio, de lo nuevo, soñadores que poseen una trilogía de valores, alegría, fe y solidaridad. Ya no se trata de los teólogos que cita Teja como del, del concilio, como Congar, Seniz, Delivac, etc., sino de pioneros, teólogos actuales, pioneros, como Ignacio González Faust, José María Castillo, Víctor Codina, José Martínez Gordo, Juan Sobrino, Andrés Torres Queiruga, etc. Creo poder asegurar, concluyendo, que quien lea sin prejuicios el libro de Teja se encontrará ya desde la presentación con un análisis y una exposición sólidamente fundamentada y clara y evidente de un problema que ha lastrado la historia de la Iglesia y secuestrado su auténtica misión durante siglos. Muchas gracias. Media hora, ¿eh? Media hora que era lo prometido y el compromiso. Bien, pues eh, abrimos un diálogo o... Bien, pues eh, vamos a ver, eh, pues tienen la palabra si la, si la toman Ramón o Julio o Julio y Ramón y si no, pues ustedes mismos pueden plantear las preguntas que crean oportunas a cualquiera de los dos o a ambos a la vez. Bien, si me permite iniciar el tema, yo quisiera señalar que el contenido de este libro, que yo pensé también titular Una historia distinta del papado, se puede resumir en dos frases, una del siglo XIII del famoso San Bernardo de Claraval, fundador de los cistercienses, que cuando fue elegido papa, con nombre Eugenio III, un monje suyo, un discípulo suyo, y le vio revestido con todo el ceremonial de la corte papal, le dijo, en esto eres sucesor no de Pedro, sino de Constantino. Ya en el siglo XIII, San Bernardo era consciente de lo que había significado la falsificación de una leyenda que se creó en Roma en el siglo V-VI por la cual se atribuía a Constantino, el gran emperador del siglo IV, Constantino, el primer emperador cristiano, que le había que después de bautizarle, cosa que fue falsa porque no le bautizó el papa Silvestre, que después de bautizarle el papa Silvestre en el 312, le había concedido al papa la propiedad de todo el Occidente romano y la condición de jefe supremo de superior de todos los obispos del Orbe cristiano esto que es una grandísima falsificación ¿eh? pues se adoptó por parte de la Iglesia y todos los poderes pues prácticamente hasta tiempos modernos ¿eh? ha sido la base en que se ha constituido o que se ha basado para justificar la imagen del Papa como emperador o como sucesor de los emperadores romanos. Y de ello fue muy consciente Juan 23, cuando al convocar el concilio Vaticano II, recojo aquí las frases, dijo que su objetivo al convocar el concilio era suprimir el polvo que todavía quedaba sobre la silla de Pedro, de el polvo constantiniano, el polvo de Constantino, la herencia de Constantino que todavía seguía en la silla de Pedro. ¿Y hasta qué punto esa herencia sigue viva? Pues lo pongo de relieve en una figura, en unas imágenes que ha recordado Luis Media, a figuras 8 y 9, que son un maniquí con la representación de la vestimenta del emperador romano Teodosio del siglo IV y al lado la de una foto del Papa Boitila. Hay que ver que visten igual, rojo y blanco, púrpura y blanco en la sotana. Bien, la foto del emperador está tomada de una exposición que se hizo hace años en, en Milán, titulada Milán, capital del imperio. Y era un, un maniquí, una vestimenta del emperador, hecha por los, elaborada por los sastres de la escala de Milán, ¿eh? que reproducía la, la vestimenta del emperador. ¿Y hasta qué punto es la misma del papa? Lo demuestra el hecho de que cuando yo estaba viendo la exposición, después de tomar la foto del catálogo, había una señora con una niña de 10 o 11 años al lado mío y le dice a la madre: Mamá, mira, este es el Papa, cuando veía la vestimenta del emperador. Pues bien, hace recordar, me vais a permitir recordar una anécdota personal. Cuando se produjo el cónclave que, del que salió elegido el Papa Rasinger, me llamaron a mí de Televisión Española en Madrid diciendo que si estaba dispuesto a conmemorar la, el cónclave cuando se produjese el momento oportuno en, en directo en la radio. Le dije que sí. Recuerdo que era hacia las 3 de la tarde, estaba yo en la facultad, en la universidad, me suena el teléfono, me llaman de radio y me dicen que ha salido Fumata Blanca. Podemos empezar a comentar y digo, bueno llamarme al teléfono fijo a mi despacho, que es más cómodo que el móvil, y, y desde allí hablamos. Estaba yo en mi despacho sin televisión, imaginando lo que iba a suceder y haciendo el tiempo hasta que saliese el Papa a bendecir y dar, a, a saludar a la gente que se aglomera en la Plaza de San Pedro. Y enfrente de mí, al otro lado en Roma, había otro comentarista que no conocía yo, debía ser un clérigo romano, y yo comenté el significado del rojo y el blanco del Papa, de que era la herencia de la vestimenta de los emperadores romanos, la púrpura, la púrpura, el rojo que lleva el Papa y los cardenales en la antigüedad solo podían vestir el emperador y los miembros de la familia imperial. ¿eh? Y el blanco. Bueno, pues el otro comentarista de Roma me, des, me desautorizó, me llevaba a la contra diciendo que eso nada, que no tenía nada que ver, que el rojo era símbolo de la sangre de los mártires cristianos y el blanco que era el símbolo de eh, la castidad y de la pureza eh, del sacerdocio. Bueno, pues muy bien, muy bonito, pero. Al que dude de ello, pues le invito a que lea en la página 115, vea las dos fotos y vea quién de los dos es el emperador y quién es el Papa. Por eso yo sé es en su momento en el diario Montañés, y lo reproduzco aquí una tribuna, cuando le quiero al actual Papa Francisco, me llamó la atención en el momento en el salir a saludar, y lo ha mantenido hasta ahora, que es el primer obispo de Roma, o primer Papa si quiere, que se ha desprendido de la púrpura. Nunca le veréis utilizando el rojo de la púrpura, ni en la vestimenta, ni en la capa, ni en la muceta, ni en los zapatos rojos. Es decir, una púrpura que mucho le, le gustaba mucho al Papa anterior, al Papa Ratzinger, hacía exhibición de estos, de estos elementos. Bueno, es decir, estos símbolos representan un hecho y es que el Papa, de la Edad Media hasta nuestros días, se ha presentado en la historia y que explica muchísimos elementos fundamentales del papado como los herederos de los emperadores romanos y que el argumento ha sido precisamente eh, la gran falsificación de la historia eh, que es el, el documento este de la donación de Constantino al Papa Silvestre y debo decir que el subtítulo de la mayor falsificación de la historia lo he tomado de otro colega italiano Giovanni Maria Bian Conocido ahora porque es un catedrático que acaba de jubilarse de la Universidad de Roma, de la Sapienza, de historia del cristianismo, del... que ha sido en los últimos 12 años, hace poco, director del periódico del Vaticano, del Observatorio Romano, y que publicó hace años un libro sobre el mismo tema y lo titulaba La mayor falsificación de la historia, y allí lo digo que el título está tomado. De este, de este catedrático que ha hecho de periodista, últimamente escribe bastante en El País, y al cual invité yo hace dos años, de acuerdo con el Castañeda, le invitamos a venir aquí a dar una conferencia aquí en el Ateneo, para que comentase sus experiencias como director de los Salvatores romano Romanos, con tres papas diferentes, y estaba todo programado, pero la pandemia la pandemia lo impidió. Y el otro día hablaba yo con Castañeda de la posibilidad de atraerle ahora por el mismo motivo, ¿eh? porque además es una persona que habla español perfectamente. ¿eh? Pues bien, con esto lo único que quiero... Bueno, quiero hacer un comentario, un recordatorio, que lo ha mencionado Luis Bedia, al padre Joaquín González de Echegaray. Porque si no recuerdo mal, la última vez que Julio Trebolle ocupó esta tribuna fue en un homenaje que organizamos a Joaquín González Chegaray, desgraciadamente poco antes de su muerte. Y que lo, y yo que quise que en ese homenaje se le reconociese algo que en Cantabria no se le conocía. Cantabria, Joaquín ha sido conocido como prehistoriador y como historiador de los cántabros y sigue, publicó efectivamente un libro sobre los cántabros que todavía no ha sido superado, pero todo el mundo desconocía que Joaquín había sido un arqueólogo bíblico había excavado en Israel, en Jordania, y había publicado varias obras fundamentales sobre arqueología bíblica que los estudiosos de la Biblia conocen y estiman eh, mucho. Eh, y por eso, pues bueno, ya que estamos hablando también de la Biblia y con la presencia de Julio Trebolle, que es el que, pues quiero dedicarle un recuerdo a Joaquín González Echegaray. Y nada más, si, si quiere decir Julio alguna... Palabra y empezamos el coloquio. ¿eh? Eh, muy buenas tardes. Quiero comenzar eh, agradeciendo este, este acto y esta presentación de, de mi libro y agradecérselo sobre todo a Ramón Teja, que fue el que tuvo la idea. Efectivamente, aquí fui, intervine yo en el homenaje a Joaquín. Eh, a mí me sorprendía mucho en Jerusalén cuando llegaba Joaquín, que inmediatamente era invitado a la Universidad Hebrea de Jerusalén por sus colegas. De, de arqueología del, del neolítico y fue un, su primera obra creo que incluso antes de ninguna aquí eh, era las excavaciones de la terraza del gian e incluso eh, él dio nombre a, a un, no me acuerdo ahora exactamente un tipo de, de utensilio y eh, que se conoce como con el nombre que él le dio bien el otro recuerdo que también me ha traído a Santander eh, entre otras cosas es el, el, bueno, el, en la Universidad Menéndez Pelayo los cursos de verano varios cursos de verano sobre todo uno que fue eh, vinieron aquí los principales editores de los manuscritos del Mar Muerto y en una semana como eran entonces aquellos cursos eh, bueno pues se discutió y, y fue un momento importante en, en estos estudios. Respecto a este libro, historia mínima de la Biblia, se supone que es un libro pequeño y la historia también es mínima. Eh, en, en cualquier libro, el, el, una pregunta importante es a quién va dirigido el libro. Y en mis libros, eh, generalmente, eh, me he propuesto dirigirme a un, eh, no a un lector ideal sino a un estudiante ideal. A los estudiantes hay que darles un libro pues, eh, de fácil lectura, ¿no? pero muchas veces se quedan ahí los libros, casi casi como si el estudiante, bueno, con un baño le bastara y le Los estudiantes eh, muchas veces son más exigentes que nadie. Y, y yo eh, me he sentido muchas veces... Eh, eh, alentado por los estudiantes a ir mucho más allá que un libro eh, bien casi casi de texto. Eh, eso explica un poco el carácter de este libro, que es un poco demasiado denso, quiero resumirlo todo aunque sea mínimo pero y, pero eso es lo que muchas veces el, un estudiante que, que realmente se interesa por un tema, sea el que sea en concreto la Biblia, pues eh, le, tiene un deseo realmente de conocer siempre más allá. ¿no? Eh, este libro está escrito también, como todos, eh, un poco pensando en el, el estudiante, pero también con un ojo a los colegas. Eh, un libro debe de muchísimo a lo que es la investigación en el momento actual y eh, entonces resume lo que eh, hoy se dice, en las diversas disciplinas de estudio, ¿no? la arqueología, la historia, la literatura, el estudio de la religión, los orígenes del cristianismo, el desarrollo del, del judaísmo, incluso hoy la Biblia y el Islam, o sea, son campos vastísimos. Y, y bien, el libro también pretende un poco resumir el estado de la cuestión científica en estos campos, eh, sobre todo en tres, en... Como el libro que tiene como tres partes uno es eh, la biblia es un libro y entonces eh, eh, como libro eh, tiene una lengua el hebreo el arameo el griego también en la traducción y después en otras muchas lenguas a las que fue traducido en la antigüedad eh, como libro tiene unos géneros literarios es un libro escrito a lo largo de mil años que, que incorpora tradiciones muchísimo más antiguas de Mesopotamia que ya se ha aludido de Egipto hoy la Biblia se conoce muchísimo mejor que, que hace un siglo o, eh, gracias a todos los descubrimientos incesantes porque todos los veranos hay excavaciones en el Medio Oriente incluso a pesar de las guerras y hay eh, por ejemplo el, el diario Haaretz de, 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 de Jerusalén es el periódico que todos los días tiene alguna referencia arqueológica. Bien, la arqueología entonces es muy importante, la historia, eh, la historia, qué, ¿qué hubo de historia eh, y, o de ficción también? Porque el libro de la Biblia es, es un libro de ficción literaria. Eh, no es pura historia, tiene libros de historia. Bien, des, después de considerar el libro como literatura, sus géneros... Eh, se considera como libro de historia, ¿qué hay de historia entonces en la Biblia? ¿Qué concepción de la historia tiene la Biblia? Ha influido muchísimo en la filosofía de la historia, en la teología de la historia, ese principio alfa y omega, eh, pues eh, es una visión que, que va más allá de lo que era la, la visión clásica de Tucídides o de los historiadores griegos, que es el, el estudio casi moderno, ¿eh? las fuentes y tal. La Biblia empieza la historia a partir de Adán y Eve, de la creación del mundo, y termina con una destrucción del mundo y un nuevo mundo. O sea, es, eh, es una visión eh, casi, casi ahistórica. Y luego, otra gran cuestión es la, la religión. Eh, el, la historia de la religión de Israel eh, hasta de, de su desarrollo en el judaísmo. La religión de Israel nació en contexto politeísta. Se puede decir que incluso era un, ciertamente un politeísmo muy reducido, pero sí, eh, Yahvé con, con otros dioses. Pero se va, digamos, desarrollando la idea monoteísta, y, y eso es una característica absolutamente esencial del judaísmo. Que pasa también al cristianismo y al islam, las tres religiones monoteístas. El, el, el Nuevo Testamento, me acuerdo de un colega eh, judío, Alessandro rofe que un día comiendo me dice: el Antiguo Testamento, la, la Tanaj, como dicen los judíos, el, el Antiguo Testamento, es el libro de un pueblo, el pueblo judío. El Nuevo Testamento es el libro de, eh, en inglés, de una confesión. O sea, de, es un libro que no está detrás de sí eh, la historia de un pueblo con sus guerras, incluso violencias, batallas, como es mucho el Antiguo Testamento. Eh, y esto caracteriza mucho eh, el Nuevo Testamento y, de, y el desarrollo posterior del, de, del, del cristianismo como religión. Y luego este libro también, después de eh, estudiar lo que es la Biblia en sí y toda su historia hasta su formación que termina eh, casi, se puede decir, en el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén por los romanos. En ese momento ya prácticamente está escrita toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Luego tenemos 2.000 años de historia, que, que si no son de la Biblia, sí son sobre la Biblia. Y son muy importantes porque eh, los, las cosas se conocen no a partir de sus orígenes. Eh, no no se conocen desde de, de, de nuestra época para atrás cada época tiene un, unos conocimientos se van desarrollando una mentalidad unos prejuicios incluso y eh, los 2000 años de historia eh, la biblia se ha leído de formas muy muy diferentes ha dado origen al, al, al cristianismo a muchos cristianismos eh, Católico, protestante, muchas iglesias ortodoxas eh, y, y, y numerosos pueblos. Eh, la Biblia, eh, por ejemplo, a mí me, me, siempre he tenido, me ha sorprendido muchísimo, eh, el pueblo armenio, que es un pueblo muy, eh, vamos, con una identidad, eh, le procede muchísimo de la Biblia. La traducción de la Biblia al armenio, eh, fue la primera obra literaria y para ellos es la gran obra de literatura. Antes no, te, no tenían literatura, eh, es más, tuvieron que forjar los caracteres eh, para, para escribir la Biblia. ¿no? Eso marca muchísimo la conciencia de un pueblo como es el armenio. Pero lo mismo pasa con, con los coptos, con los abisinios, con, con, con los etíopes, e incluso en los orígenes de las, de las versiones eslavas del ¿no? antiguo eslabón basta hacer referencia a la Biblia de Lutero la, la cultura germánica la alemana es inconcebible sin la igual que la inglesa sin la traducción al, al inglés del, del, de la Biblia conocida del King James ¿no? y bien el libro termina un poco con, con unas referencias mínimas pero bueno a, a la Biblia, en la literatura moderna y, y también desde el Dante hasta hoy, eh, mínima, pero bueno, eh, dar un poco sugerencias de, de, de lectura. ¿no? En, en el arte no se puede ir al Museo del Prado sin tener unos mínimos conocimientos de las historias, leyendas y eh, bíblicas, e incluso en el cine, es muy importante. Y también en la política, que como se ha visto, eh, hay una conexión eh, directa, eh, y en general en la cultura. Eh, la cultura que nosotros tenemos una idea de la cultura demasiado eurocéntrica. Eh, la Biblia eh, es un libro oriental, es un libro eh, eh, judío en un principio, que también tiene sus orígenes en el Oriente, y es un libro. Eh, fundamental para eh, entenderse la cultura occidental con la oriental, el cristianismo con el islam, está en la base de, 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 del Corán y hoy, eh, que parece que la Biblia está, no sé, está desapareciendo, sin embargo, si uno mira desde otra perspectiva muy global, eh, la Biblia hoy está en el sustrato. De, de, de mucho de lo que está sucediendo bueno si hay alguna pregunta ¿no? ¿Sí? la Biblia está compuesta en la pública Recibe muchas influencias de su ambiente, de, de, del, del Oriente Medio, babilonio y del mesopotámico, además. Pero yo lo que veo en el genio de la Biblia, digamos, es como lo mítico que, que hay en ella, que recibe, cómo lo reelabora y el nuevo, el nuevo sentido que le da. Eso es, yo, yo lo llamo el genio religioso judío. Cómo nos lo hace más humano separándolo del mito propiamente. Voy a poner, perdón, un ejemplo. El relato babilonio de la creación, un relato, el más allá, no recuerdo el nombre. Habla eh, tiene bastantes paralelos con el relato del Génesis, con el primer capítulo del Génesis, y se dice que los seres humanos fueron creados para llevar a cabo las tareas serviles. Eh, eh, o sea que, bueno, pues en, en, en reflejo de una sociedad, digamos, aristocrática, para que ejercieran de criados de los dioses, para decirlo con todas las palabras. Y en cambio, en, el, en este mismo relato, Dios hace su obra, tal, tal, tal. llega el sexto día, crea el ser humano. Y le entrega al ser humano toda su obra como, como administrador de ella. Nada menos. Y se ha puesto a crear y le ha entregado al ser humano, le ha puesto de encargado, vamos a decir, de su obra. Eso para mí es significativo y se podría ver en otras cosas. No sé si me, si me he explicado en lo que he dicho. Ese giro que da la Biblia respecto a mitos y demás que también están en ella, por supuesto. Efectivamente es así. O sea, eh, uno no sabe qué admirar más. Si la dependencia por hablar esta palabra eh, inmensa de la Biblia respecto a las culturas eh, todas ellas, sí, eh, la Biblia, eh, el pueblo de Israel sufrió o gozó un poco tanto eh, eh, de todos los imperios, porque estuvo sometido a todos los imperios. Pero a través también de ese sometimiento tuvo un contacto con todos los imperios y con todas las culturas. Y asumió efectivamente mucho de todas ellas. De Mesopotamia, del mundo cananeo, mejor conocido hoy por. Bien, por y del de, 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 egipcio. Y entonces, eh, hoy ya digo, eh, desde las palabras hebreas, nuevos significados, hasta las concepciones más amplias se ve cómo hay un contacto enorme con esas culturas. Pero efectivamente no sabe uno si sorprenderse muchísimo más por eh, la relectura, la reinterpretación que hace todo eso y sale una obra eh, que, que, que desentona casi en, en, en todo ese mundo cultural por su absoluta identidad propia eh, que es religiosa. En, por ejemplo, he citado el monoteísmo, es un nobum absoluto en, en la historia de las religiones y, desde luego, del Medio Oriente. Todas las religiones eran politeístas hasta, hasta el Imperio Romano. Y, bien, eh, ese genio, efectivamente, que usted dice, pues le, le, le crea. Eh, el, 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 se puede ampliar muchísimo lo que ha dicho, de, el trabajo en esos mitos de Atrajasis, y otros de Numaelis, pues efectivamente los humanos fueron creados para sustituir a los dioses menores, que eran los encargados de hacer los trabajos serviles, en concreto de acarrear la espuerta con tierra eh, llena de agua, muy pesada, en la limpieza de los canales de Babilonia para el culto en el templo de Sahila, eh, Los dioses se negaron. Una huelga de trabajo, y para eso se creó al hombre. En la Biblia, eh, eh, justamente en el Génesis en el primer capítulo, eh, se, eh, Dios trabaja, o sea, es el, es el Dios el que trabaja, seis días, y está tan cansado que un día descansa. Y esto eh, es el principio del. Se puede decir que todo esto desde el punto de vista científico de la historia. De, 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 de la historia de, de, del cosmos pues no tiene sentido pero sí tiene sentido eh, en otro sentido hoy eh, seguimos viviendo el sistema semanal vivimos por semanas y eso viene de la biblia y son seis días de trabajo y el séptimo de descanso ¿no? y, y se puede seguir entonces la interpretación del descanso también eh, que es eh, eh, tú, tu mujer, tu, tu buey, tu vaca, eh, tu, tu extranjero que trabaja para ti, todos tienen que, que descansar el sábado. O sea, y todo eso está implícito en, en un relato de estos y muchos más. Ahora mi pregunta es para el profesor Teja. Eh, quería preguntarle, en primer lugar, eh, qué le iba a escribir este libro. Se cree que era un libro necesario. ¿Cómo? En primer lugar, ¿qué cosa? ¿Qué te ha llevado a escribir este libro? Y en segundo lugar, aunque no tiene nada, mucho que ver con, con este acto en sí, eh, sí me gustaría eh, que comentaras un tema de actualidad como la guerra de, de Ucrania y el papel que juega la religión en, en esta guerra, que ha sido objeto además de un artículo tuyo ayer en el Diario Montañés. Bueno, empiezo por la segunda parte y la Biblia. Dios, la Biblia se ha utilizado para todo a lo largo de la historia, para las cosas más contradictorias y inverosímiles. ¿eh? Y hace unos días el patriarca Cirilo de Moscú ha publicado un discurso solemne allí en, delante de todas las autoridades rusas, bendiciendo la invasión de Ucrania, no solo como un acto divino, ¿eh? y a, comparando a Putin con Moisés. Igual que Moisés liberó a su pueblo de la opresión que sufría eh, con, en Egipto, eh, el nuevo Moisés Putin va a liberar a los rusos de la opresión que sufren en Ucrania. O sea que no es algo del pasado, no es solo para las cruzadas o otros temas, sino que la Biblia se sigue utilizando a, y, a la, y a Dios también. ¿Eh? A veces ayer venía un artículo en el País, más o menos abordaba el mismo tema que decía yo en el Diario Montañés, que lo titulaba algo así cuando Dios eh, se confunde de bando o algo parecido, ¿eh? o ayuda al que no debe. ¿Mm? Eh, el tema presente, bueno, el tema de que yo abordaba en esto indirectamente era un ataque contra el patriarca de Moscú y explicar cuál es la situación religiosa que hay hoy día en Ucrania, que es enormemente complicada, precisamente que lo ha hecho complicada el arzobispo, el patriarca civil de Moscú. Y es una historia muy compleja, es una historia que arranca más de la época de Constantino, evidentemente. Es decir, Moscú es la tercera Roma y el patriarca de Moscú se considera el tercer papa, ¿Eh? la segunda Roma, como sabemos, fue Constantinopla, cuando Constantino crea la segunda capital, la Roma II, la nueva Roma, la Nea Roma en Constantinopla, y cuando cae Constantinopla, bueno, es curioso, cuando cayó Constantinopla en poder de los turcos, los, los, eh, los turcos quisieron heredar la condición de emperadores romanos y de la tercera y de la segunda roma. Eh, incluso solimán el magnífico quiso constituirse por encima del papa algo que podía haber abordado aquí pero no lo que abordar eh, y mandó hacer no solo la tiara de las tres coronas que era el símbolo del poder de los papas desde la edad media hasta pablo vi que fue el que renunció al uso de la tiara de las tres coronas sino que solimán el magnífico mandó hacer una tiara con cuatro coronas no solo la del Papa pero una más que era la suya y, y se conserva en este estudio porque se lo encargó a unos joyeros de Venecia a los mejores joyeros de la época ¿eh? como el, el nuevo emperador pero lo heredó porque eso no, no, no se impuso y pasó a Moscú de hecho los zares son los Césares ¿eh? el término zar el término César y Moscú se considera la Tercera Roma, y el obispo o el patriarca de Moscú, eh, el patriarca de la Tercera Roma, frente al de Constantinopla, que siempre ha sido la máxima autoridad de las iglesias ortodoxas orientales, que es el patriarca de la Segunda Roma. Al reconocer en 2019, que reconoció al patriarca a Kiev, al obispo de Kiev, Metropolita de Kiev, como patriarcado independiente de Moscú, pues, sí, pues eh, Moscú no lo ha reconocido civil y ha roto las relaciones con el patriarca de Constantinopla, ha creado un cisma tremendo. Y además, ahora se han creado en Ucrania en tres iglesias enfrentadas entre sí: eh, la de obediencia a Moscú, la, la, la que no obedece a Moscú y eh, y el, la del patriarca de Moscú, que sigue todavía influyendo ahí. Y eso por no citar, para complicarlo más, a los uniatas, que son los católicos de rito griego, que son también abundantes en Ucrania, que son católicos, pero eh, eh, de rito, por eso se llama greco-católicos de rito oriental, que reconocen la, la autoridad del Papa y eh, que se les denomina un poco despectivamente uniatas porque defienden la unión con Roma. ¿Mm? Eh, entonces, en el artículo este lo que quería dar a entender, es decir, que aparte de la guerra que todos vemos en los medios de comunicación, hay otra guerra interna, que es la guerra de las iglesias, las iglesias enfrentadas entre sí, que están jugando también un papel muy importante eh, en el conflicto bélico, eh, y lo que está sufriendo, por desgracia, el pueblo pues lo ucraniano que es la víctima de todo esto. En cuanto a lo primero, ¿cuál es lo que me invició Bueno, es un tema que a mí me ha interesado desde hace tiempo, yo me he dedicado a las relaciones entre iglesia y poder, los emperadores romanos, la antigüedad tardía, he dado algunas conferencias aquí en Italia sobre el tema ¿eh? y aprovechando el tiempo libre que he disfrutado durante la pandemia y del hecho de estar ahora ya de mérito y tener mucho más tiempo libre para investigar, para leer y para escribir, que lo que más me gusta, pues eh, he desarrollado todas estas ideas en, un, en este volumen, el cual me ha llevado también mucha lectura, porque hay una segunda parte que ha unido media, que es colección de textos antiguos y modernos, de muchos autores modernos, diversos juicios sobre el tema. He de añadir también que el tema de la historia del papado es casi un tema italiano. El Papa se ha desarrollado siempre en una institución que es de la Iglesia Universal, pero que tiene su sede en Roma y que lo han vivido. Y se vive, todavía es un tema que se vive diariamente en Italia. Pero intenta, y si alguien que lea el libro de mi antecesor, Giovanni María Bian, lo digo yo también, es un libro italiano. Este trato de ser no italiano, o no solo italiano sino añadir de comentarios y autores españoles ¿eh? y, y darle un sentido más, más universal, que no se convierta solo en una historia eh, de Italia, aunque el papado es una institución eh, fundamentalmente italiana. Eh, eh, muchas gracias, he disfrutado enormemente con los tres miembros de la mesa. Y mi pregunta iba dirigida al profesor Teja, pero bueno, se puede abrir al resto de los, de los ponentes que seguro que tienen mucho que aportar en ello. Eh, a mí, la, la parte de, de la historia de, de las relaciones entre iglesia y poder, entre poder político, poder espiritual, imperio papado, etcétera. Eh, lo que más me llama la atención son las preguntas que se le vienen a uno a la cabeza cuando, cuando estudia estos temas y eh, se pregunta por la posible politicidad intrínseca que puede llevar inscrita en su seno el catolicismo o la religión más en general. Yo no tengo, no tengo intención de polemizar con ustedes, pero, pero a lo mejor eh, pues una de las preguntas posibles en esta línea podría ser... Eh, si, por ejemplo, el gesto de Constantino o, sus, o las donaciones o, o el giro que dio, etc., supuso o favoreció eh, históricamente que la Iglesia eh, sobreviviera, que, si eso permitió expandir de una forma más eficaz y más, y más rotunda y, y valiéndose de medios políticos su mensaje, ¿no? eh, ¿en qué medida eso puede, intuyo que ustedes pensarán que... Que, que eso eh, manchó, digamos, o, que, o, que, eh, o que, eh, que contaminó el mensaje inicial ¿no? o, el, o el propósito inicial del cristianismo. Pero me pregunto en qué medida eh, religión y política no son dos eh, dimensiones que, que siempre tienen una tendencia natural a entrecruzarse o al menos a entremezclarse. Más allá de las iconografías y de, y de la púrpura, etcétera. Eh, en qué medida eh, la, la institución eclesiástica eh, no, podría, eh, ser, no podría ser tal si no, si no se valiera de medios políticos y, y bueno, y en este momento histórico que usted ha estudiado pues, eh, fue uno de, uno de esos eh, entrecruzamientos pues, más claros. ¿no? No sé si. Bueno, creo que ha quedado. La relación entre religión y política es inevitable, se ha dado y se sigue dando no solo en el cristianismo y el catolicismo, sino en todas las religiones, eh, sobre todo las de nuestro entorno, que las que mejor conocemos. No hay más que pensar lo que ocurre en el Islam y, la, y el islamismo y los estados islámicos que se rigen por la, por la, Saría, la ley, la ley religiosa, el Corán. ¿Eh? Pero en el caso de la Iglesia Católica es evidente el caso. Este es el mejor ejemplo de que los papas se han convertido en líderes políticos no solo en los reyes más, sino en los auténticos emperadores. Uno de los textos muy significativos que yo recojo aquí es cuando el enfrentamiento entre los papas y el, sagrado, el Sacro Imperio Romano Germánico, los emperadores germánicos. De que es Inocencio IV, cuando el emperador le pidió que le coronase como emperador, el Papa no estaba de acuerdo y le dijo, la respuesta que le dijo es, Ego es un César, Ego es un imperator, el César soy yo, el emperador soy yo. ¿Eh? Y los papas durante siglos han intentado imponer esa visión de que está por encima de que el poder político eh, tiene que estar sometido al poder religioso porque los papas han unido pues por hasta 1870 que se conquista roma y se pasa a ser la capital de la nueva unidad italiana eh, se le quitaron las propiedades de, eh, de ser un de tener eh, las propiedades de los estados pontificios de ser un poder político hasta entonces lo han sido sistemáticamente, ¿eh? con territorio más o menos amplio, pero incluso tratando de imponer su figura sobre no solo Italia, sino toda la cristiandad. ¿eh? Tanto es así, y el Papa no renunció a eso, en base a los poderes de Constantino, Pío IX no reconoció el Estado italiano y sus sucesores tampoco, la, unidad, la monarquía italiana, el Estado italiano moderno, no ha sido reconocido por los papas hasta la época de Mussolini, cuando en 1929 se fundaron los tratados de Letrán, por el cual el Papa se comprometía a reconocer la existencia de Italia y en compensación Mussolini, o el Estado italiano, en persona de Mussolini, reconoció al Papa el poder, se crea el Vaticano, sobre el Estado Vaticano. Todavía un mini Estado, pero el Papa sigue siendo también, todavía jefe de Estado, aunque sea de un Estado tan miniatura como es... El Estado Vaticano, ¿eh? pero tiene también los privilegios y los honores de ser un jefe de Estado. El otro día venía unas críticas de la nueva embajadora de España ante la presentando sus credenciales ante el Papa actual ¿eh? y se ha criticado que siga utilizando la mantilla española, y la, etcétera. Pues una vieja tradición que existe de que las mujeres y las reinas españolas pueden vestir de negro ante el Vaticano y tal, pero bueno. Es decir, que sigue siendo de alguna manera, aunque el mérito principal de este Papa, a mi modo de ver, es que ha tratado de romper los últimos vínculos, los últimos símbolos que quedaban de su poder político, eh, incluso en su vestimenta. Lo único que no ha renunciado, y no creo que renuncie, es a la sotana blanca. Pero porque ha sido un proceso no solo, ya me parece que fue primero. Eh, ya Pablo VI renunció a la silla gestatoria. Me parece que el último que utilizó la silla gestatoria va a ser llevada en hombros. Eh, el Papa era, fue Juan XXIII. De Pablo VI renunció a la silla gestatoria. Eh, Boitila renunció ya a la tiara, el símbolo del poder temporal de los papas. Renunció a ser, a, a ser coronado. Que somos un poco mayores, recordamos que los papas. Hasta la época de Boitila, antes de tomar posesión como obispos de Roma en la Catedral de Roma, que es San Juan de Letrán, eran coronados en una gran ceremonia que se producía en la Plaza de San Pedro. Era la coronación del Papa, ¿eh? con, la, con la tiara de las tres coronas. Eso se renunció ya con, con Boitila. Y después, eh, como digo, el último ha sido lo de. El Papa Francisco renunciando a la púrpura y a los zapatos rojos. ¿Recordáis que cuando estaba, eh, estaba Ratzinger se habló mucho de los zapatos rojos del Papa y se decía que llevaba zapatos rojos? Siempre lo han llevado, igual que los emperadores romanos llevaban los zapatos rojos. Aparece así en las representaciones. ¿eh? Eh, y se decía que si eran de Prada, ¿no? los zapatos de Boitila, este Ratzinger se los hacían a la medida. Tenía un zapatero en Roma que le lo hacía los zapatos a la medida, no eran de Prada. Aunque como me confesó una vez en una conversación privada Hans Kuhn, el famoso teólogo que le conocía bien, dice, es que es muy vanidoso. Pero bueno, eso ya es otra. ¿eh? Un vanidoso que después me recuerdo que yo una vez fui a, a propósito del patriarca de Constantinopla, que es el Papa de Oriente. Una vez que estaba yo en, en Turquía en una excursión con esto. Bueno, el último día estamos en Estambul, ya cansados, y no teníamos nada que ver y se me ocurrió ir a ver el patriarcado. ¿Dónde estaba la sede del patriarca de Constantinopla? Pregunté en el hotel, cogí un taxi y fui allí. Dio la casualidad de que era la fiesta de San Jorge, que era el patrón del, del patriarcado de... Y cuando llegué a la iglesia, pues estaba ahí rodeado por unos cuantos fieles y terminaba el, el patriarca Bartolomeo, el actual, eh, los oficios, y yo me acerqué a él. Toda la dura hablamos y le dije que yo me había dedicado a estudiar los orígenes de Constantinopla y, y del papado y de la sede de Constantinopla y de, bueno, todos estos temas. Y me preguntó si yo era ortodoxo y dice, no, no, soy español y sigo bautizado católico. Dice es, que, dice: es que los papas son muy orgullosos, quieren que a ellos se les reconozca el poder solo a ellos, que es el mismo tema de un artículo que acabo yo de publicar sobre el Concilio de Sárdica de Sofía del 343, que empieza la ruptura del de Oriente, de los obispos orientales ¿eh? es con el papado, porque el Papa, ya el Papa Julio en el 343, exige. La sumisión y poder a los obispos orientales. Es que es cuestión de orgullo. Pero vamos, esto ya son anécdotas, pero que reflejan un poco lo que ha sido la realidad de la historia y el hecho de que el oriente cristiano, eh, los ortodoxos, es el único que se diferencian de los cristianos, aparte del rito litúrgico, es en reconocer o no la jerarquía del Papa. No la figura honorífica, la reconocen en el primer puesto de honor. Que siempre se la ha reconocido en todos los concilios, sino una, un poder jerárquico sobre todos los obispos. Bien, eh, yo desde la Biblia brevemente eh, puedo decir que una de las cosas sorprendentes es que los, los reyes en el Antiguo Oriente, eh, digamos, nombraban, bueno, antes de nombrar sacerdotes, eran ellos mismos los que oficiaban y eran el sumo sacerdote. En la religión de Israel y en la Biblia eso no existe. Eh, es más, los reyes, eh, hay, hay una cierta separación, evidentemente, entre reyes, sacerdotes, y el poder está muy repartido, y, y profetas. Eh, los, rey, los reyes de Israel son un poco reyezuelos, eh, no, no tienen el poder de un rey del, de, de, de oriental, para nada. Eh, o sea que hay un cierto principio de separación. Eh, bien el nuevo testamento evidentemente eh, da a Dios y al César y después yo en todo esto el papá tengo la sensación de que cuanto más lejos se vive de Roma menos se vive todo esto yo cuando viví en el oriente no me acordaba de Roma ni de ni de Europa eh o sea dije yo de que somos demasiado centro europeos porque vivimos y nos creemos todavía el centro del mundo y bueno toda la historia del cristianismo eh, acabó el cristianismo dividiéndose en el, con Lutero y el, la reforma protestante justamente mucho por esta cuestión eh, la ruptura con Roma y todo fue porque eh, hubo unos esfuerzos por bueno, una eh, toda la historia de la iglesia en, en la Edad Media son unas ansias enormes de, de reforma, y de reforma mucho afectaba a, a, al papado y tal, no hubo tal reforma, y entonces sí se produjo la gran reforma eh, protestante que fue una ruptura con, con Roma. ¿no? Entonces, todo es, es, es muy complejo todo esto, pero sobre todo esto de que cuanto más se vive lejos de Roma, eh, en el cristianismo actual, eh, eh, estas cuestiones pesan menos, eh, y hay que verlo así también, o sea, si uno quiere tener una visión de lo que es el cristianismo hoy y las religiones hoy, es muy complejo, muy global, eh, no hay centro, hay muchos centros y, y qué va a venir en el futuro, pues, pues eh, algo muy diferente. Buenas noches. Yo tenía dos preguntas, una para cada uno, muy concretas. Eh, la primera para el profesor Teja. ¿eh? Bueno, me responden en el orden que quieran. Eh, la donación de Constantino hoy en día, incluso eh, la Iglesia Católica se admite que fue un invento, ¿no? Pero hay algo que la jerarquía católica, la jerarquía del papado, sigue eh, apostando por ello como, como base de su existencia histórica, que es la sucesión episcopal. En la teoría, la sucesión de los obispos desde Pedro o sea, la sucesión de los papas desde el primer Papa que sería Pedro hasta ahora Ratzinger hace años eh, se armó cierto revuelo cuando dijo que las iglesias protestantes no son iglesias son comunidades cristianas les reconocía él porque les falta precisamente esa supuesta sucesión ininterrumpida desde Pedro hasta el Papa actual y quería preguntar hasta qué punto esa sucesión también eh, es un mito como la donación de Constantino se sostiene históricamente, ¿qué piensa un historiador de eso? ¿Eh? Y la otra pregunta era: también se armó hace un cierto revuelo hace años con el libro aquel de Finkelstein y otro, otro arqueólogo israelí, en sí, el claro. que negaban la existencia histórica del Éxodo o la rebajaban mucho, por lo menos. Quería preguntar: lo mismo que el Génesis, ya, ya hace mucho tiempo que nadie se lo toma literalmente, eh, pero ¿hasta qué punto el libro del Éxodo, por ejemplo? ¿Sigue, los historiadores creen que de verdad se produjo un exilio en Egipto o es también una, una recreación literaria? ¿Qué piensa de ello un historiador, un biblista como usted? Gracias. Bueno, sobre el primer tema, tema, mucha trascendencia, claro. Lo trato yo, lo trato aquí en, en la introducción al libro y en unos artículos que no están aquí recogidos, pero que he publicado recientemente. Eh, vamos a ver, yo cito aquí, para que no se diga que, el, que yo, que soy un laico y demás, eh, que eso que, que me lo invento, eh, una frase de un cardenal que acaba de morir, que le hizo cardenal el Papa Rasinger, porque había sido profesor suyo y lo y estimaba mucho, un agustino de Roma que en la enciclopedia constante, eh, papal que acaban de publicar en Italia con varios autores un gran volumen una historia de los papas que hace la historia del primer supuesto primer papa que es San Pedro lo hace este cardenal y dice que la idea o la creencia de que San Pedro fue obispo de Roma de que Pedro fue obispo de Roma y que los obispos de Roma son sucesores de Pedro, no es un hecho histórico, sino un teologúmenon, dice, una creación teológica. No sé si se entiende perfectamente. Si lo dice un cardenal eh, y catedrático de... Fue profesor, me parece que me ha dicho eh, Julio, que fue profesor suyo en la Universidad Gregoriana de Roma, eh, de que no se puede defender históricamente, ni que San Pedro, eh, Pedro fuese obispo de Roma. Porque no había, en Roma no hubo obispos hasta el 140, más o menos. El primer obispo atestiguado con seguridad como, como obispo de Roma es del 140-150. Antes se regía Roma por un colegio de presbíteros. ¿eh? Esto es una, toda una creación posterior. Entonces, lo que ha confluido en la figura del Papa, precisamente, primero, desde un punto de vista religioso, ser sucesor de Pedro, y desde un punto de vista político, ser sucesor de Constantino. Por eso el título que yo planteo al Papa, sucesor de Pedro o de Constantino. Olvido el hecho o lo menciono de pasada, pero me centro en el segundo aspecto, que es en la sucesión de Constantino. La otra era para Julio, ¿no? La otra pregunta. Sí. Eh, no puedo menos de contar una anécdota de Prosper Greg de... cardenal, cuando el Papa le llama por teléfono y le dice, le voy a hacer a usted cardenal. Eh, le contesta: eh, Esto es una, no es una leyenda urbana, porque parece ser que es cierto. Además, conociendo al personaje, le cuadra perfectamente. Le contesta: Santidad, yo hasta hoy creía que el Papa era impalible A partir de este momento lo dudo. <laughs> eh, bien, a su pregunta: El Éxodo y el libro de Finkelstein y Silverman. Eh, no, no hace falta ese, ese libro desde hace ya Pero mucho termina tiempo que, que, termina rápido que se nos ha pasado sí. la hora hay que concluir ah, bueno, eh, la historia de los pueblos todas ellas están un poco en, en la penumbra y en la oscuridad de que no hay fuentes y un historiador si quiere comparar el texto bíblico con fuentes no, no, no las hay ni, ni siquiera en Egipto se habla de, de, de Moisés y de todo esto eh, entonces el relato bíblico pues se puede decir es puramente literario. Eh, ahora, también es cierto que eh, éxodos los ha habido en toda la historia eh, y, y responde a una realidad histórica. De, de, había continuamente idas y venidas en épocas de hambruna, o sea que el hecho responde a, a algo que sucedía con, con, con frecuencia, pero realmente tal como lo cuenta la Biblia, ya digo eso no tiene no tiene fuentes históricas que lo que lo apoyen. Esto es lo que se puede decir así en dos palabras. Bueno, tenemos que terminar por razones de organización que se cierra el Ateneo y agradecemos a todos vuestra presencia.